Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más al canal de Brass, bienvenidos a esta nueva entrega de A Plague Tale Requiem. Bueno, pues en el día de hoy vamos a dar inicio al capítulo número 5, titulado A Nuestro Paso, y a respecto del mismo nos dicen lo siguiente. Bodén creía que Hugo no sobreviviría y convenció a Beatriz de llevarlo hasta la sede de la Orden en Marsella, donde tal vez pudiesen contener el devastador poder de su hijo. Aunque se oponía, Amicia acompañó a Lucas hasta el puerto en busca de Joseph, un capitán de barco que aceptó llevarlos. Mientras estaba inconsciente, Hugo desató inmensas oleadas de ratas que devoraron la ciudad y Bodén murió antes de que Amicia lograse calmar a su hermano. El chico quedó horrorizado por lo que le había hecho a aquella ciudad que tanto le gustaba, y la familia reunida ahora se dirige hacia Marsella. Bueno, esto es un poco un recordatorio de lo que ocurrió en el capítulo anterior, en donde, como bien recordaréis, en el final de ese capítulo del que hablamos, pues se desataron hordas inmensas de ratas que asolaron y devoraron toda la ciudad, y en ese momento de devoración por parte de las ratas, las casas se vinieron abajo, muchas de ellas, incluida la casa en la que residían Amicia y su familia, y una viga de esa casa cayó encima del magíster Bodén y le mató, por lo cual tuvieron que abandonar la ciudad y refugiarse en el barco de Joseph, pues sin la compañía de Bodén, al cual pues Amicia tampoco le tenía demasiado cariño y tampoco demostraba confiar demasiado en él. Vamos pues ahora a darle a la tecla de continuar, para confirmar y seguir con la historia de nuestros personajes. Venga, confirmamos y vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante. Vale, estoy viendo que este río está repleto de cadáveres y restos. Oí que pasó lo mismo en Guyena. Las ratas. El mordisco que envenena la sangre. Parecía algo remoto. Es un sueño. Está soñando con el con, no puede faltar creo que mucho. Con el pájaro de la isla, esa isla misteriosa que con la que sueña de forma reiterada y que en la cual él cree que se puede curar. Hola. No mires eso. No, no debe, porque no debes mirarlo. Ya no volverá. Hugo, estabas convulsionando. No quiero ir a Marsella. Morirá más gente y lo sabes. Madre quiere que... ¡No! ¡La isla! ¡Tenemos que ir! ¡Solo me curaré allí, Amicia! Está convencido de que el único lugar en donde se va a poder curar es en esa isla misteriosa con la que él sueña, como digo, de forma reiterada, y en donde ya visualizamos en una ocasión, al principio del juego, ese sueño, y en él, una vez que llegaba a la isla, había un... Haré lo mejor para pájaro, un ave que le indicaba el camino hacia una fuente mágica en la cual el agua de esa fuente le curaba. El propio Hugo no confía en nada más que en la capacidad de la isla para curarle. Lucas, ve a ver al capitán con Hugo. Claro. Os enseñará a manejar el barco. A ver si nos enseña nudos de marineros. ¿Tú crees que nos dejará usar el timón? Sí. Debemos ponerlo a salvo, Amicia. Tú quieres encerrarlo otra vez. Eso es distinto. ¿Has visto lo que pasa? La Orden tiene gente y recursos. Saben lidiar con esto. Esto ocurrió por lo que tú y Bodén le hicisteis a Hugo. Madre, si lo recluyen y siguen con esta tortura, será su fin. Es un niño, es otra víctima de todo esto. Es mi hijo. Sí, ya lo sabemos que es tu hijo. No somos enemigas, Amicia. Sé que quieres a Hugo mucho y que compartís un vínculo que yo no alcanzo a entender. Pero tienes que comprenderlo. Lo que pasó allí volverá a ocurrir. Ya, bueno.
Pero es que no lo entiendes. ¡Ah! ¡Los restos están aquí! Voy a ir a verlo. Amicia quiere ayudarle, sin duda alguna. Creo que veo el problema. Y Beatriz también, a su manera, obviamente. Lo que es que Amicia yo creo que confía más en la palabra del propio Hugo que su propia madre. Si quieres, puedes volver adentro. No, está bien. Confía en mí, te lo dije. Por ahora, pongamos el barco en marcha. ¿Esto no ha terminado? Sí, sigue. Gracias. Bueno, pues parece que por fin ya podemos tomar el control de nuestro personaje, de Amicia. Podemos revisar el barco, ahora que estamos aquí tenemos el control sobre Amicia. No hay nada que podamos recoger por aquí. Lo que sí parece es que podemos salir del propio barco y para solucionar el problema de que se ha quedado encallado aquí en esta zona. Venga, salimos en compañía de Hugo. Mira, hay muchos escombros bajo el casco. ¿Lo sacamos? Tardaríamos demasiado. ¿Y si lo empujamos? Vamos. ¿Y tú crees que empujando vas a poder? Sí. Venga, vamos a intentarlo, pero no creo. ¿Tendréis que alcanzarlo? ¿Qué? ¡Amicia! ¡Síguenos! ¿Y por qué no? Vamos. ¿Por qué no intentaron siquiera saltar? Que Joseph encuentre una forma de parar. ¿Por qué no intentaron siquiera saltar al barco? Me pregunto. No, no puedo. Por ahí no puedo ir. Y el único camino que veo es por ahí. Por las marcas blancas, como siempre. Venga, vamos a seguir el camino. A ver hacia dónde nos lleva. No se merecían esto. Es una tragedia. Nunca creí. Ya no hay tiempo. Pero esta isla, Hugo dice que lo arreglará todo. Así que lo hará. ¿Cómo? La pregunta es dónde. Debemos encontrarla. ¿Qué pasa con tu madre? No me importa. Pero vas a tener que elegir bando. Pero... Sí, sí, ¿es sí. Mi magistra? Pues ya sabes, tienes que elegir bando. A ver, lo que está ocurriendo, la conversación. A mi forma de ver, lo que le está proponiendo... Vale, aquí, fijaos. Aquí hay un baúl medio escondido. Lo que le está proponiendo Amicia a Hugo es que ella confía plenamente en las opciones de curar a Lucas mediante el tema de la isla. Vamos a volver hacia atrás. Y le está diciendo a Hugo que se tiene que posicionar de alguna forma por aquí. A ver, vamos a centrarnos. Le está diciendo que ella confía plenamente en la curación de Lucas a través de la isla y que Hugo debe posicionarse o bien del lado de ella y Lucas o bien del lado de la madre, pero que no valen medias tintas aquí en este tema. Creo que he vuelto hacia atrás, si no me equivoco. Sí, sí, he vuelto hacia atrás. Vale. Vamos a seguir. Y por lo visto a Amicia le importa bien poco lo que piense su madre con tal de salvar a su hermano. Vale. Por ahí es por donde encontramos el baúl. Seguimos. Vale, ahí hay algo también. Perfecto. Eran restos. Estas marcas. ¿Puedo? No, no puedo. No puedo subir por ahí. No, no puedo. Vale. El pasaje es este. Bien. Seguidme. Aquí está el río. Vale, pues continúa. ¿Están allí? Ya veo el barco. Bien. Hola. Desde arriba es incluso peor. El olor. Fijaos la cantidad de cadáveres que hay ahí abajo. Tenemos que sacar a Hugo. Y el río, ¿cómo baja? Lleno de
basura de restos de la ciudad y de cadáveres también. Se está asustando. Vamos. Vamos, venga. ¿Eso? No, no, no. Ahí, saltamos. ¿Qué diablos? ¡Ya llegan! ¡Ya están aquí! Vale, no me deja moverme, obviamente. Y esto se desmorona. Las ratas. Las ratas. Ah, estamos a salvo. Creo. Vale, ahí hay un jarrón. Ahí hay un baúl. Sí, tranquilo. Está bien, Hugo. Mira, los dos están bien. Vale, recogemos sí. Todo lo que podamos. Sabemos hacerlo. Ya vamos. Vale. ¿Por dónde empezamos? Hay braseros al otro lado. Sí, allí, enfrente. Allí enfrente hay braseros. El fardo de heno arderá bien, pero arderá rápido. Vamos a ver. Tenemos que crear. Tenemos que crear Ignifer. Para lanzar con la mano. Cambiamos, vamos a crear Ignifer todo el que podamos para ahuyentar a las ratas. Y está diciendo, vale, tendría que llegar, no sé, tendría que llegar hasta el primer entarimado o incluso hasta el segundo. Lo suyo sería poder lanzar con la mano. No, con la onda. Con la onda. Y hacerme fuerte en el primer. En el primer entarimado. Venga, a ver si soy capaz. Vamos, corre. Vale. Ahí. Tenemos que subir. Venga. Ahí. Hemos llegado. Vale, es un primer paso. Vale, estamos sí. Rodeados. Tiene que haber algún modo. Por aquí hay más. Hay más cositas. Sí. Si pueden mover escombros, quizás. Y esta tiene una manivela. Deberíamos intentarlo. Vale. Más cosas. Ahí hay una manivela. ¿Qué tal si? A ver. ¿Qué tal si hacemos que se mueva la manivela y gire el heno hacia esta zona para que podamos cruzar? A ver, vamos a probar interactuar, vale. Funciona, no aguantará. Tiene que haber un contrapeso. Voy a encargarme de la grúa y tú ocúpate de la onda. Vale, cruzaré. Buena suerte. Pues a ver. Lucas, encárgate tú. Vale. Vale, pues encárgate. Y yo de la onda. Ahí está. ¿Has visto ese agujero? De lo que son capaces ahora. Arrasaron una ciudad entera. Vamos a ver a ocurrir, si hasta dónde lo puede desplazar Lucas para poder pasar yo hasta el siguiente entarimado. ¿No lo puedes enviar más allá? Hasta ahí va, no va a ser suficiente. Vale. Creo que lo que voy a tener que hacer es hacer arder el heno. Y cuando las ratas se espanten, se huyan, si puedo pasar, pasaré. Si no, tendré que utilizar Ignifer. Así que vamos a lanzar hasta ahí. Y ahora con la mano. Sí. El heno no basta. No, no. No, 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 no. No, reiniciar sección, vale.
Bueno, pues ya sé lo que ha ocurrido, me he equivocado de plano, así que vamos a empezar de nuevo. Vamos a abrir primero los baúles, recoger todos los materiales que tenemos disponibles. Aquí ya sabéis que tenemos dos baúles. Ahí está. Vamos a activar la grúa para posteriormente poder enviar a Lucas a que se haga cargo de la misma. El helo se mueve. Ahí, con eso es suficiente. Tiene que hacer un contrapeso. Voy a encargarme de la grúa y tú ocúpate de la onda. Vale, perfecto. Cruzaré. Eso es lo que yo quiero, que te encargues de la grúa. Claro. Bien, ahí está. Y ahora sí, ahora vamos a ver, esperar un momentito a que Lucas desplace la grúa. Sintamos los sentimientos de Hugo. Vamos a encender el heno. Bien, y ahora nos vamos ahí. Y con esto ya podemos pasar. Bien. Bien. ¡Otra grúa! ¿Te puedo ayudar a cruzar? Sí. Intenta mover el fardo de heno hacia mí. Yo le prenderé fuego. Y aquí en esta grúa, ¿el fardo de heno se desplaza hacia ti? ¡Ya viene! Todo esto solo para llegar a Marsella. Aún puede valer. A ver. No la vale. Y Hugo ya ni siquiera cree en ello. Ya. Con eso entender que se sienta así. Desplazamos el heno hacia ahí. Pero realmente... ¡Lista! Aguanta eso ahí. Eso hago. Allá voy. Ah, vale, vale. Sí, 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 que ha sido suficiente. ¡Amicia! ¡Estamos yendo, Hugo! Vale, ha sido suficiente para que Lucas pudiese cruzar. Está perdida, Lucas. Bien. Y él lo sabe. Aquí. Será mejor que hay un baúl. Cuanto antes. Recogemos la merca, todo lo que hay. Sí. Y ahora. Ahora lo suyo sería actuar de la misma manera que antes para llegar. Para llegar a uno de estos pasadizos. Yo creo que a este. A este de aquí. Lo ideal sería... Sí, voy a... Tengo un jarrón más todavía, en caso de que sea necesario. Y no tengo nada más. Vale, Lucas, te tienes que encargar de esto, muchacho. Lucas, esto es cosa tuya. Ahora mismo. Amicia. Deberías decirme qué estás pensando. ¿Sobre qué? Sobre la isla. Te conozco. Te lo digo. Vamos a ver, si ahora incendiamos esto y le decimos a Lucas que suelte. Hecho. Dime cuándo suelto. Ahora. Suelta. Alt. Vale, tenía que haber visto para él. Vale. Con la onda. Alt. Ya, voy. Venga, vamos. No, no, Lucas, ¿qué hago? Toma, golpéalo contra el suelo. Ve a las escaleras. Ahí, me he salvado. Rápido, no de casualidad. Atrás, uf. Lo he utilizado justo a tiempo cuando me estaban devorando. Vale. ¿Qué era eso? Pirita, un mineral. Lo he cogido de camino. Me ha salvado la vida. Gracias. Pues ya podías haber avisado con antelación, muchacho. No esto. Necesito más. Estate atenta. Vale. Me vale. Toca ayudarte a cruzar. Aquí hay más cosas.
Podemos crear cosillas lo que más necesitamos de aquí. Bien, con eso podemos recoger ya. Vale. Esto. Vale, parece que va en círculo. ¡Aguanta, Lucas! Tómate tu tiempo. Mientras no suban aquí. No, no, esto no va a servir. Esto no alcanza. No, 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 no. Vale, lo que sí puede servir es para que yo cruce hacia allí. Eso sí que puede servir. Vale, me estoy dando cuenta de que para eso sí puede servir. Y desde allí intentar ayudarle, porque desde aquí no sirve. Desde aquí no voy a poder ayudar a Lucas. Pero si consigo que se incendie, me puede ayudar. Porque no, no da tiempo a que se incendie. Vale, ahí abajo hay un baúl. Si esa grúa moviese el fardo de heno, podría ser útil. Y si puedo, vamos a ver, ahí. Voy a intentar una cosa, a ver si es posible. Si la llevo al tope el fardo de heno y lo suelto y le lanzo Ignifer, a lo mejor si corro detrás de él me daría tiempo a alcanzar la otra zona. Vale, tendría que soltar ya. Vale, corre, corre, Amicia. Vamos, vamos, vamos. Conseguido. Muy bien. Bien. ¿Hay algo para que pueda llegar hasta ti? Solo hay palos. Solo hay Esto palos. servirá. Vale. ¿Se lo puedo lanzar? Sí. Sí, bien hecho. Tú también. Vale. Me toca. Vale, Madre ¿y con mía. eso tienes que llegar hasta aquí? Puedes hacerlo. Sigue corriendo. Sí, Uf, veremos, solo veremos si son ratas. alcanzas. Conozco a las ratas. Sí. Bueno, ¿a qué espero? Venga, Vamos. corre. Vamos. ¡Oh! ¡Corre! ¡No pienses! Sin pensar. ¡Oh! Sí, corres bastante rápido. Bien. Gracias. No Vale. como una buena. Ahí Maldita estás a sea. salvo. Al menos de momento. Vale, necesito crear más Ignifer. Y así ya puedo recoger esto. Cerrado. No puedo salir. Yo me encargo. Aquí hay otro fardo de heno. Le prendo fuego y corremos. Vale. ¡Calienta! ¿Dónde está? Ah, está allí. Está allí. Vale. Vale, abajo y para ahí. ¿Hay algo más por aquí? Se ha quedado ahí. ¿Por qué te has quedado? ¿Por qué te has quedado? Allí hay un baúl. Si le lanzo, ¿puedo coger las cosas de baúl y trepar hacia donde está Lucas? Espera. Perdón, piedra. ¿Dónde?
Allí. Ahí, bien. Y si ahora lanzo un ignífer, puedo saltar. ¡Venga, venga! ¡Lo conseguimos! ¡Menudo grito de guerra! Y correr nuevamente. Gracias. Me ayuda a coger velocidad. ¡Uf! Nos ha ido de un pelo, ¿eh? Lo estoy. Gracias a ti. Nos ha ido muy, muy justos. Hemos conseguido recoger todo lo que había en el baúl. Y bueno, no. Más ignífer. Vale. Al menos uno más. Vale, aquí tenemos una mesa de trabajo. Venga, manos a la obra. ¿Podemos desbloquear algo? Materiales insuficientes para eso. Materiales insuficientes, insuficientes e insuficientes. Lo que más interés tendría. Amicia puede mejorar su equipo en cualquier base sin necesitar una mesa de trabajo. A ver, esto. Herramientas. Aquí podemos transportar recursos adicional en una bolsa adicional. Dos. Necesitamos. A priori lo que mejor, lo que más fácil sería, hubiese sido, sería esto. Pero casi mejor nos interesa esto. Pero como no podemos recoger, o sea, construir ni una cosa ni la otra, pues nos tenemos que conformar. Vamos a continuar. Vale, aquí tenemos más cosillas. Cinco restos. Con estos cinco restos podemos hacer algo. A ver qué se puede hacer. ¿Es suficiente? No, por muy poco, pero no es suficiente. Vale. Ahora hay una escalera aquí. Hay una escalera ahí. Y entiendo que lo que tenemos que hacer es ir hacia aquella cabaña. Vale. Con un palo yo creo que es suficiente para alcanzar esa zona. Venga. Venga, vamos. Vale, ya casi estamos. Esperemos que Marsella sea diferente. En cuanto la orden le ponga la zarpa encima, será tarde. Amicia, no pueden ser todos como... Venga, por aquí, por aquí. No podemos arriesgarnos a comprobar si es así. Vale. Ya estamos a salvo. Suelta el palo. ¿Por qué no haces caso y sueltas el palo cuando yo te digo? Siempre te quemas. Venga, por ahí. Ya pasamos con anterioridad por un paso de estos. Vale. ¡Amicia! Tenía miedo. Venga, si ya me conoces. Siempre vuelvo. Eso le decía. Vale, pero del otro lado hay un baúl. A salvo. Siento interrumpir. Por aquí. Pero tenemos que avanzar y la cadena nos corta el paso. Nos ocupamos. Vale, nos ocupamos ahora. Primero déjame recoger. Déjame recoger todo lo que hay por aquí disponible. Vamos con la cadena. Esta manivela está conectada a la cadena. A ver qué hace. Controla un ferry. No necesitamos un ferry, sino soltar la cadena. En nuestro lado. ¡Está oxidada! ¡O algo! Quizás al otro lado. El ferry podría acercarme. Los bajos del pontón son un desastre. Debe de haber algo atascado con la cadena. ¿Cómo bajamos ahí? Algo se nos ocurrirá. Vale, pues tiene que haber un algo que nos permita bajar a los bajos de este entarimado. Por aquí. Ahí. Ahí, entiendo que es eso. Sí, tiene que ser eso. Vale. Hacia atrás. No, no va más.
Y si lo soltamos, no, es una pendiente. No aguantará. No nos da tiempo. Vale. Como siempre, mandamos a Lucas que Lucas, lo haga. Ocúpate tú. Claro. Trabaja algo, haz algo, muchacho. ¿Hay algún pasaje? Hay un agujero. Hay un agujero. Ten cuidado. No lo había visto con anterioridad. Uf. Eso está lleno de cadáveres. ¿Estás bien? Está lleno de cadáveres. Es un lodazal en el que está lleno de cadáveres. Vas a coger una enfermedad grave, creo yo. Vale, hacia allí. Tenemos que ir hacia allí. No, por favor. Lo siento. Hay un cadáver enganchado en la cadena, en el mecanismo de la cadena, y por eso no se mueve. Tengo que hacer... Tienes que retirar el cadáver. Ahí está. Hecho. Inténtalo. ¿Podemos subir por aquí al entarimado ya? Os acercaré el ferry. Sí, por favor. ¡Vuelve! Ah, vale. Nos podemos subir ya al ferry desde aquí. Vale, 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 vale. Sal del agua cuanto antes porque eso no puede ser sano. Con calma. Eso no puede ser sano. Vale, suéltalo ya. Suéltalo. Ya puedes parar. ¿Cómo no? Lo siento, Amicia. Tengo miedo. No. Tranquilo. No veo a Hugo. No quiero ir con la orden. Sé que el magíster no quiere ir con la orden. No para de decirlo. Pero esto será distinto. Su isla, madre. Ahora no, Amicia. Vale. Vale, ¿podemos subir aquí? Sí. Vale. Sea como sea, hay que quitar la cadena. Vale, allí hay un baúl. ¿Ves algo? ¡Lo intento! Aquí tiene vale, que recogemos los recursos que hay. Tiene que haber algo. ¿Hay algo que nos permita subir arriba donde está el mecanismo para desbloquearlo y soltar la cadena? Alrededor. No, no podemos salir de aquí. Vale, ¿nos podemos subir a la mesa? Tampoco. Tiene que ser algo que hay aquí dentro. Ah, vale, 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 vale. Ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. Vale. Ahí. Eso podría servir. Eso podría servir. Aléjate de la cadena. Vale. Venga. ¡Wow! El contrapeso. Y ha salido la rueda. A ver. ¿Pero qué? Sí, estamos bien. ¡Estoy bien! Casi me aplasta. ¿Cómo volverá? Vaya, ya no hay ni cadena ni pontones. Atracaré en las compuertas del puente. ¡Lucas! ¿Puedes llegar? Lo conseguiré. Vale. En los pontones del puente, allí. Vale. Ve con ojo. Sí, sí. Por aquí. ¿Hay algo que podamos recoger? Hugo, no. Todo esto es por Hugo, madre. Sé que no confías en mí. Ahí. Sí, ahí. Escúchalo. Calma. Céntrate. Hay una escalera. Yo buscaba antes la forma de subir. Necesitamos un cuchillo para abrir esto. Necesitamos un cuchillo y no lo tenemos. No, baja, baja. Baja, Amicia, baja. Vale, pues nos quedamos con las ganas porque nos falta un cuchillo. Sería lógico pensar que en las inmediaciones hay un cuchillo. A lo mejor dentro, donde estaba el mecanismo. ¿Encima de la mesa? No. ¿En estas cajas? Tampoco.
No, pues sería lo lógico pensar que en las inmediaciones hay un cuchillo para que nos permita de alguna forma abrir ese armario. Ahí hay piedras, hay rocas. Voy a revisar bien toda esta zona. Ahí hay un... A ver. Por el árbol no lo... Ahí. Ahí. Un cuchillo. Vale, volvemos. Vamos a volver atrás. A ver si podemos crear algo ahí. Vale. Yo y mi manía de ir revisando todos y cada uno de los ¿Qué rincones tenemos aquí? que nos vamos encontrando, ¿eh? Ahí. Vale, podemos... Vamos a trabajar. Vale. No, no, no podemos. No podemos crear absolutamente nada. Pero tenemos materiales ahí. Venga, manos a la obra. ¿Ahora sí podemos? Sí, podemos. Lo del equipo. Fijaos, podemos crear el equipo. Nos facilitará las cosas. Vale. Con esto podemos llevar más materiales encima. A ver qué se puede hacer. No, 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 eso ya está. Ahí. Ahí hay más Vamos a materiales. trabajar. No, no podemos, no podemos crear nada más. Vale, no podemos crear nada más. Pero bueno, algo es algo. Bajamos por la escalera. Vamos a poder transportar más materiales, que es importante siempre. Ahí. Ahí hay un baúl. De hecho, hasta hace bien poco nos veíamos un poco en la necesidad de ir construyendo cosas para ir recogiendo más materiales. Ahora no vamos a tener esa necesidad tan imperiosa de hacerlo porque obviamente al tener más espacio, pues no, no vamos a tener esa necesidad. Por aquí. Dios, ¿cómo cruzo esto? Otro problema más. Tranquila. Estás alterada. ¿Y sabes por qué? La isla. Ya lo solucionarás luego. Concéntrate. Vale. Un carro de estos. Vale, ya entiendo para qué es. Ya entiendo para qué es el carro. Bueno, pues estoy pensando... No. ¿Tiene otra asidera por la otra parte? Sí. Ahí está. Voy a acercar esto hacia ahí. Que intuyo que es para poder subir. Ahí está. Podemos... Esto no lleva a ningún lado, ¿no? No, no lleva a ningún lado. Lo intuía. Vale, pues si os parece, hacemos una pequeñita... Bueno, una pequeñita. Hacemos ya punto y final al vídeo de hoy. O vamos a hacerlo en breve. Vale, Dejadme algo es algo. que visualice un poquito cómo va el tema. Y enseguida vamos a hacer punto y, a poner punto y final al vídeo de hoy, si podemos. ¿Lucas no está contigo? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Esto no se mueve? No, no se mueve. ¿Qué hay aquí? Ah, vale. Esto... Debería poder volver. Vale, con esto hemos descubierto un pasadizo para pasar de un lado al otro de seguido. Vale.
Bueno, pues lo que os decía, voy a poner punto y final aquí al vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. No sin antes despedirme, como es habitual en nosotros, tenemos que buscar la manera de pasar el carro del otro lado para aquí, para poder trepar ahí. Pero bueno, tiene que ser a través de la grúa esta. Eso lo veremos en el siguiente vídeo. Y hasta entonces lo que nos toca es despedirnos, sí, a través de esta grúa. Despedirnos como lo hacemos siempre. Primero y antes de nada, dándoos en primer lugar las gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla, visionando los vídeos que día tras día traemos al canal. Recordaros, como siempre también... ¡Lucas! A ver... Ahí... Recordaros que le deis like si es que os ha gustado el gameplay, que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho, que recomendéis el canal a todos aquellos amigos y conocidos que sepáis que le puede interesar nuestro contenido y por supuesto desearos que lo paséis bien, que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega. Hasta entonces, chao, chao.